cuando me dijeron, me invitaron aquí a platicar, a dar una plática, lo primero, como que decía, ¿yo de qué voy a hablar? ¿Qué voy a decir? Y me di cuenta que yo lo único que realmente puedo compartir es mi experiencia. Ya de unos años para acá, ya no soy tanto como de tener creencias o filosofías, sino de que las cosas tienen que ser mi experiencia para yo realmente poderlas compartir. Si yo no lo he vivido, siento que no es algo que yo realmente pueda decir. Y bueno, esto me ha traído a este punto donde estoy el día de hoy, que no ha sido el más fácil, pero definitivamente es el más enriquecedor. Y yo espero el día de hoy, a través de mi experiencia, mi visión, espero poder inspirar a alguien para que realmente empiecen a vivir su pasión. Desde chiquito, yo crecí en una casa donde a mí me enseñaron que este mundo material es más como una gran ilusión, como un gran truco, y que yo no me lo tenía que creer 100%. Y que en esencia, me dijeron que yo soy la expresión del amor perfecto, la expresión de la inteligencia perfecta, y desde muy chiquito a mí me enseñaron a curarme a mí mismo a través del poder de la mente. Entonces desde pequeño me di cuenta que nuestra mente es muchísimo más poderosa de lo que sabemos y nuestras intenciones muchísimo más poderosas de lo que pensamos. Más adelante siguió mi vida y obviamente yo empecé a estudiar todos estos conceptos un poco más a fondo, y en un punto de mi vida encontré un experimento que lo hicieron en Wannes University, que justamente lo que querían era comprobar esta conexión invisible o este poder del pensamiento y la intención entre los seres humanos. El experimento se los voy a contar. Agarraron una pareja y los conectaban con unos electrodos, que son unas maquinitas que leen sentimiento, y les pedían que se enfocaran 100% el uno en el otro, que recordaran todas las memorias que habían compartido y los sentimientos que tenían entre ellos. Y los metían cada uno en cuartos separados. Y a la mujer le ponían una pantalla, y en la pantalla le iban pasando imágenes de crueldad humana, de guerra, de matanzas, de cosas feas. Y luego imágenes de romance, de la playa, de un bebé, de cosas que le hacían sentirse bien. Y se dieron cuenta que al final el hombre reaccionaba con las mismas emociones que la mujer, pero el hombre no estaba viendo nada. Yo cuando vi esto, a mí me inspiró muchísimo. Como siempre estoy muy enfocado en cómo yo puedo crear una experiencia tangible, pensé, ¿cómo puedo yo demostrar esto de una manera real? ¿O cómo tal vez incluso lo puedo compartir con los demás? Bueno, yo al estar expuesto a todo este tipo de información y darme cuenta que realmente era bastante comprobable, pues poco a poco yo fui perdiendo el interés por las estructuras convencionales que nos ofrece nuestra sociedad. Inclusive en un momento, la verdad, me sentí bastante perdido, porque como que yo no encajaba, yo no quería, yo veía, a mí no me interesaba nada de las cosas que yo veía, que podía, de los trabajos que existían, yo decía, no me interesa. Inclusive mis amigos y mis papás estaban como preocupados ya por mí, de qué va a ser Diego en la vida. Pero yo, la verdad, seguí confiando en mí mismo, o sea, en mi visión. Y yo siempre fui de la idea que entre yo más me conocía a mí mismo, más iba a ser capaz yo de crear una realidad donde yo realmente me iba a poder dedicar a mi pasión, a lo que a mí me gusta. Yo nunca he sido de la idea de que tienes que sufrir para obtener éxito. Ahora, no me refiero que no tengas que trabajar muchísimo, duro, para obtener lo que tú quieres. En mi experiencia me he dado cuenta que si alguien encuentra una pasión o algo que te gusta hacer, te comprometes al 100%. Y eres 100% constante, para mí esta es la clave del éxito. También yo ya había escuchado por ahí que siempre dicen que en la vida a veces tienes que hacer cosas que no te gustan. Y esto sí, yo como que no. Está en total desafío. Y más adelante, obviamente me di cuenta que claro que a veces sí tienes que hacer cosas que no te gustan, pero solo para darnos cuenta de lo que sí nos gusta hacer. Obviamente yo en un punto de mi vida tuve un trabajo convencional, más convencional que ser ilusionista. Yo fui un tiempo de mi vida director de un centro de idiomas y aprendí muchísimo, me gustó, aprendí muchas cosas, me hizo como sentar los pies en la tierra, pero en un punto yo no podía seguir entregándole toda mi energía, toda mi creatividad y todo mi tiempo a algo que no fuera mi pasión. Era imposible para mí.
Y fue aquí donde empezó una búsqueda un poco más profunda y llegó un concepto para mí muy importante, que fue como el nuevo compás de mi vida. Un concepto que yo le llamo la sustentabilidad interna. Yo creo que aquí todo el mundo, en diferentes momentos de nuestra vida, nos hemos sentido completos, muy realizados. Igual puede ser cuando estás enamorado, o cuando alguien te inspira muchísimo, o en un viaje, o cuando trabajas mucho para lograr algo y lo logras. Hay unos instantes ahí donde nos sentimos plenos, llenos, en paz. Y a mí todos mis maestros y mis papás me habían siempre dicho que toda esta plenitud, el bienestar y la paz, todo existía adentro de mí. Yo ya lo había sentido en diferentes momentos de la vida, bien, y a través de varias prácticas de autoconocimiento. Pero yo dije, ok, si esto es verdad, y todo existe adentro de mí, una, quiero volverlo a encontrar. Pero no solo lo quiero encontrar, sino que yo realmente lo quiero sostener en el día a día, en el momento a momento. Y fue aquí donde, bueno, en este momento yo dejé todo en la vida, de lo que estaba pasando en ese momento, dejé todo y me fui a hacer un intensivo de meditación de 6 meses, en donde yo estuve meditando todo el tiempo, sin parar, con los ojos cerrados, y comíamos solo fruta. Y durante estos 6 meses, pues hubo varios descubrimientos muy importantes para mí, y obviamente me cambió la vida, y quiero compartirles algunos de estos. De los más importantes para mí fue, después de muchos meses de estar meditando y una limpieza emocional súper profunda, empecé a encontrar un espacio adentro de mí, un espacio que permite que todo sea. Es un poco difícil de explicar porque es una experiencia, pero es un espacio como de máxima compasión, donde no hay juicios, donde todo es posible. Cuando yo encontré este espacio, fue de los mejores momentos de mi vida, porque por primera vez realmente yo sabía quién era. Más allá de las ideas que tenía de quién es Diego, cómo es Diego, mis sentimientos, mis ideas, el concepto de mí. Y como consecuencia de este espacio que encontré, que desde este día nunca se ha vuelto ahí, pude entender mucho mejor qué significa confiar en mí mismo. Y en este momento, la confianza en mí se convirtió en la capacidad de aceptarme a mí mismo en cada momento exactamente como soy. Al empezar a practicar esto, yo me di cuenta que esto transformaba todo lo que estaba pasando dentro de mí. Por ejemplo, a nosotros, o bueno, a mí, creo que ya a muchos seres humanos, no nos gusta sentir dolor o miedo, o estos sentimientos un poco más incómodos, que es como que los ignoramos o los vemos para el otro lado. Y yo me di cuenta, por ejemplo, con el miedo, que es de las cosas que a mí menos me gusta. Si yo agarraba ese miedo en ese momento y lo aceptaba 100% y no me resistía para nada, y justamente le daba ese espacio para que el miedo pueda existir adentro de mí, no me resistía, poco a poco el miedo se iba transformando en más y más confianza, con más presencia y cada vez más y más confianza. Cuando yo descubrí esto, dije, wow. Y así empecé a practicar esto más y más y más, hasta que me di cuenta que lo podía hacer pues con todo. Cualquier cosa que se sentía incómoda, si yo lo permitía, lo dejaba hacer, se transformaba. Y fue aquí donde yo encontré lo que para mí es la real alquimia del ser, ¿no? El poder transformar todo en presencia, en amor, en confianza. También yo, en este punto, desde chiquito me dijeron, el mundo material es una ilusión. Y unos momentos de mi vida, en una época, yo estuve muy enfocado en la física cuántica, para entender un poco más esto que era la materia, la ciencia de la materia. Y hay un descubrimiento en especial, que esto empiezan a estudiar el átomo, y se meten en el más profundo del átomo, llegan al electrón, se meten más profundo, hasta el punto más fundamental de la vida, donde la vida se dieron cuenta que era más como una onda de posibilidad, no tanto algo, era energía, una onda de posibilidad, que reacciona o responde directamente a nuestros pensamientos, a nuestras intenciones. Cuando uno la ve, es una onda de posibilidad. En el momento en el que tú la ves, se convierte en una partícula, en una experiencia, se cristaliza en una experiencia material. Y aquí fue cuando yo me di cuenta que la realidad es más como un holograma para mí, en donde lo que sé que yo me enfoco, eso es lo que va a suceder.
Y aquí me di cuenta que el enfoque en realidad es como es el arquitecto de mi realidad. Ya que lo que yo sé, que yo me enfoque, es lo que va a suceder. Y bueno, a través de todo esto, después, durante todo este tiempo, bueno, claro, yo no digo que todo el mundo tenga que irse a hacer 6 meses para tener este tipo de, para encontrar estas cosas, pero yo definitivamente sí recomendaría que busquemos prácticas de autoconocimiento para que todo el mundo podamos empezar a vivir una mejor realidad para nosotros mismos. Durante todo este tiempo yo ya había encontrado la magia. En un punto me di cuenta que la magia era el perfecto vehículo para yo empezar a demostrar todas estas cosas, o compartirlas con los demás, compartir que todo es posible. Yo siempre pensé que la materia es muchísimo más maleable de lo que pensamos. Desde chiquito soñaba que podía mover con la mente, que le hacía sentir una energía, y yo pensaba cualquier cosa y se manifestaba. Y la magia era el vehículo perfecto para demostrar estas cosas, para hacerlo. Hay una frase, una definición de magia que a mí me gustó muchísimo, de un gran mago que se llama Ken Kesey. Él dice que la magia entra a la mente del espectador, crea una ruptura, deja que entre la luz y abre todas las posibilidades. Y esto es lo que es la magia en realidad. Nosotros los magos, lo que hacemos es, vamos lanzando imágenes, hacemos una coreografía con movimientos, con objetos, y vamos lanzando imágenes a la mente del espectador. Y al final, el espectador agarra cada una de estas imágenes y reconstruye una experiencia mágica en su cabeza. Entonces, la magia en realidad pasa en la mente del espectador, donde la mente se pone en blanco. Ya no hay pasado, ya no hay futuro, y lo único que existe es el momento presente, que es el único lugar donde puede existir la magia. Ahora, la magia no es lo único que crea este momento, estos instantes, pero para mí es la manera más efectiva de compartirlo con todo el mundo. Y en este momento, donde la conciencia se abre a que todo es posible, en ese instante se empiezan a crear nuevos canales de creatividad, nuevos canales de manifestación, que cada uno de ustedes los puede ver en sus vidas, en el día a día, en su vida cotidiana. Ahora ya depende de cada uno de nosotros, que estemos muy atentos, lo más que podamos en el momento presente, para no perdernos estos instantes. Por ejemplo, igual ya hay algún problema que estaba ya atorado y no sabía cómo resolverlo, y de repente, pum, tiene una nueva estrategia para resolverlo. O igual hay alguna relación personal que está atorada y no sabes cómo hacerle, y de repente te llega una nueva visión de ti mismo o de la otra persona, y eso transforma totalmente la situación y cambia. O puede ser que te llegue una idea nueva de algún proyecto que nunca se te había ocurrido antes, y está en cada uno de nosotros llevarlas a cabo. Entonces, todo esto realmente solo puede suceder en el momento presente, en donde también es una cosa donde te regresa la capacidad de asombro, como que pocas cosas en la vida nos regresan a ser como niños, esta capacidad de asombro, y realmente ese instante donde todo es posible. Ahora que estoy hablando del momento presente, les quiero compartir otra experiencia, y para esto voy a necesitar a 5 personas. Yo. Y 5 personas, si alguna de ustedes 5 podría traer su celular, lo que vamos a necesitar es la calculadora, como el iPhone que trae una calculadora ahí. Entonces, 5 personas, por favor, que pasen al frente. Yo tengo aquí un papel, y este papel tiene algo escrito, se lo voy a dar a ti. Pues ahora este papel, por favor no lo abras hasta que yo te pida, ¿ok? Y cada uno de ustedes, 1, 2, 3, 4, 5, muy bien. Cada uno de ustedes empieza a pensar en algún número de 2 dígitos en este momento. Ok.
A ver, les voy a explicar. Acuérdate, y todas con las opciones. Okay. Más bien, tú vas a pensar en. Piensa en tus cumpleaños. Okay. Tienes el día, el mes y el año. Del día, del mes y el año, quiero que agarres dos números y ten un número de dos dígitos en tu mente. ¿Okay? ¿Lo tiene? Y este guárdalo. Muy bien. Ahora tú. Hola. Hola. No, que no te dé miedo. Tú vas a pensar en el cumpleaños de tu mamá. Puedes pensar en el día, en el mes, en el año. Igualmente, haz un número de dos dígitos en tu mente. Y guárdalo primero los ojos. Muy bien. Tú vas a pensar en, ya sé, la casa de cuando eras una niña chiquita. ¿Te acuerdas? No, es tu casa actual. ¿Ya? El número de tu casa. ¿Lo tienes? Perfecto, el número de tu casa es de dos dígitos. Sí. Súper, guárdalo en tu mente. A ver, tú, ¿cómo estás? Muy bien. Tú, vamos a pensar en tu código postal, puede ser. Agarra un número de dos dígitos, solamente que no empiece con cero y ya. ¿Ok? ¿Lo tienes? ¿Listo? Y por último tú, toma los ojos, vas a pensar en tu número favorito. ¿Ok? ¿Es de dos dígitos? Sí. Muy bien. Entonces piensa en este número y guárdalo en tu mente. A partir de este momento, quiero que cada una de ustedes se sienta 100% libres. ¿Ok? No sientan que estoy influenciando de ninguna manera. Entonces, hasta el último momento tienen su número en la mente. Si lo quieren cambiar, lo pueden cambiar. Si no, no. Tal vez como ya les dije, si lo quieren cambiar, dije, ya me aplicó psicología y tal, entonces no lo voy a cambiar. Entonces voy a pasar el primero, sino el segundo. Para darle la vuelta al mentalista 5 veces. Entonces me voy a quedar con el tercero, no sé. ¿Ok? Pero si es 100% libre. Si quieres, lo puedes cambiar hasta el último segundo y si no, no. Ok. Entonces, pon aquí. Perfecto. Ya sabes, ¿verdad? Eres libre, ¿verdad? Dale por. Y escribe tu número. Perfecto. ¿Te sientes libre? Lo puedes cambiar si quieres, ¿eh? Pero si no, no. Okay. Dale por. Tu número. Perfecto. Lo mismo, ya sabes. La libertad de esta vida, lo que tú quieras hacer, dale por, tu número, y cierra los ojos, y vas a escribir ese número, ¿va? Dale por, y muy bien. Ahora agárralo, dale igual. ¿Ok? Entonces, muy bien. Vamos a ver este número, guárdalo ahí, no lo vayas a quitar, ¿no lo vayas a quitar? Exacto, bien. Ahora, este número, guárdalo. A ver, ¿alguien tiene el marcador por aquí? Está ahí, el marcador. Está acá. Okay. ¿Me puede ayudar alguien a mover esto rápido? Gracias. ¿Aquí también lo ve? Sí, sí. Muy bien. ¿Me puedes ir dictando este número uno por uno? Dos. Tres. Cero. Nueve. Uno. Seis. Nueve. Cuatro. Cuatro. Ok. 2, 3, 0, 9, 1, 6, 9, 4, 4. Perfecto. Ahora, ¿alguien tiene ese papelito que yo les entregué? Tú lo tienes. No te lo he quitado, ¿verdad? No te noticé de dormir, los dormí a todos porque bien. ¿No? ¿Estás seguro? Ok. Vamos a ver este papelito que dice. ¿Te puedes decirlo, por favor? Disfruta el momento presente. ¿Qué? Disfruta el momento presente. Disfruta el momento presente. No, ahí tiene que haber un número. ¿Me lo cambiaste? No. ¿No? No. Ok. Bueno, pues ya Lara lo arruinó. No importa, ya que estoy hablando de este tema. Yo les voy a contar un poquito. En estos 6 meses, te lo digo. De las primeras cosas que yo me di cuenta fue que la mente siempre está hablando todo el tiempo, nunca se calla. Y ya me di cuenta que cuando estás preocupado de algún problema, la mente lo único que hace es que va al pasado
para sufrir, o va al futuro para tener miedo. Y ya. Y solo oscila miles de veces al día. Miedo, sufrir, miedo, sufrir, miedo, sufrir, miedo. Y, por ejemplo, ¿ustedes todo el día tienen un tenedor en la mano? No. No. ¿Cuándo tienen un tenedor en la mano? Solamente cuando vamos a comer. ¿Qué tan disfuncional sería mi día si todo el día tengo un tenedor en mi mano? Muy disfuncional, ¿no? O sea, todo el día me estaría picando. Entonces, yo aprendí a utilizar mi mente exactamente igual, como un tenedor, como una herramienta. Que no sea mi mente me esté controlando todo el tiempo, sino yo utilizo mi mente cuando yo la necesito para planear, para hacer nuestras cosas, y cuando no, pum, la sueltas. Eso de que la mente se pone en blanco, no sé muy bien yo, pero definitivamente sí la podemos dejar de escuchar cuando ya no la necesitamos escuchar. Ahora, cada uno de ustedes se sintió libre, hizo lo que tenía que hacer, ¿verdad? Vamos a ver si este número tiene algo que ver con el momento presente. Entonces, vemos que el primero, a ver, lo vamos a poner por acá. Tenemos que el primer número es 23. ¿Qué día es hoy? 23. De 09, ¿en qué mes estamos? Septiembre. De septiembre. ¿Del qué año es? 2016. Ok, entonces el 23 de septiembre del 2016. Y en este preciso instante, quiero que todo el mundo voltee a ver su reloj. Que son las 9:44. El momento presente. Por favor, no se olviden de estar enfocados en el momento presente, que es el único lugar donde la magia existe. Recuerden que la magia siempre se está escondiendo a plena vista y, donde, y en cada instante. Lo más importante de todo es que sin ustedes no existe la magia. Así que por favor, crean en su magia. Muchas gracias. Vamos a ver más actos. ¿Quieren ver más actos? Uno más. Supongo que quieren otra vez. ¡Sí! Ok, bueno. Bueno, va. El día de hoy, cuando llegué, yo pedí que me trajeran unos libros. Y, bueno, tenemos tres libros aquí. Vamos a necesitar a una persona. ¿Quién quiere pasar? Yo. ¿Tú? Ven. Y a ver, ¿quién más me puede ayudar? ¿Me puedes ayudar tú también? Nada más. Bueno, no, ¿sabes qué? O sea, ahorita te hago una mejora especialmente para ti, ¿no? Ok, en el mentalismo hay varias ramas. Está la rama de los poderes psíquicos, que es leer la mente. Está la rama de la clarividencia, que es cuando puedes ver un poco hacia el futuro. Y la programación mental, en el último, una mezcla como de los tres, ¿no? Y ahorita vamos a ver, vamos a hacer un experimento contigo. ¿Cómo te llamas? Andrea. Muy bien, Andrea. Párate aquí enfrente. Tenemos tres libros que yo cuando llegué aquí pedí que me prestaran unos libros. Y me trajeron estos tres. Entonces, quiero que pongas tu mano encima de dos libros, nada más. Ok, entonces este bye. Ahora, escoge, pon tu mano encima solo de uno. Ok. Bien. Escogiste el nuevo tesoro de la juventud. Va. El nuevo tesoro de la juventud. Andrea. Va. Ok. Pásate acá enfrente de mí, porfa. Ahí. Ahí, súper bien. Pon tu mano aquí encima. Y pon tu mente en blanco. No tan rápido. No, bien. Eso no existe, yo creo. Veme los ojos. Pon tu mano aquí encima, sí. Solo veme los ojos. Okay.
acá. Muy bien. Una vez más, este papel se lo voy a entregar a ti. ¿Ok? Por favor, no lo abras hasta que yo te pida. Muy bien. Entonces, para que ya vieron cómo puedo, si puedo un poco programar a las personas y este tipo de cosas. Y en este caso, yo no quiero que piensen que estoy programando a Andrea ahorita que me le quede viendo súper intensamente. Entonces, no quiero que piensen que le estoy programando. Y para esto se me ocurrió hacer una cosa aquí en las notas del celular. Tengo 100 números, hay 100 números. Y ahorita vas a hacer tú los ojos de todo el mundo, ya puedes quitar tu manita. Y por ejemplo ahí, ¿qué número ves ahí? Por ejemplo 753. Hablo un poquito más fuerte para que te escuchen. Ahí 271. Ahí 297. Y así, son 100 números, puedes verificar que son al azar. Chécalo. Son al azar, ¿no? Ahí si le pico, 77 y así, 44, ¿no? Entonces, yo lo que tú quieres es que vas a escoger un número entre todos estos. Voy a hacer un estilo, una ruleta, yo lo voy a hacer así y tú solo picas un número. ¿Estás lista? Ok. Le voy a hacer así, picas. ¿Lista? Una, dos, vas. Ok. ¿Ves este número? Ok, ahí está. Guárdalo en tu mente. ¿Lo tienes? Ahora agarra este libro y quiero que vayas a esa página. Nada más agarra el libro así enfrente de tu cara para que no lo pueda ver. Igual me voy a voltear, ve a esta página, por favor. ¿Lo tienes? ¿Ya estás ahí? Sí. Ahora, no, hay un título ahí, no, el título, olvídalo, el título de la página. Y quiero que vayas al primer párrafo ahí y que escojas la primera palabra que está ahí, pero no la lees, solo guárdala en tu mente. La primera palabra del primer párrafo. ¿La tienes? Sí. Ahora cierra el libro. Ok. Párate aquí, por favor. Deme los ojos. Y te vas a imaginar la última palabra, la última letra de esta palabra en mayúsculas. Deme los ojos. Ok. Tiene 4 líneas. Rectas, creo. Es una E. Una E. Yeah. Ahora, la primer letra nada más. Deme los ojos. Ok, estas son 2 líneas. Es una H. Una H. Bien. Deme los ojos. Ahora vas a repetir esta palabra en tu mente constantemente. Repítela. Veo que hay una M en medio, por ahí hay una M. O como más al final. Honradamente. Antes de que escogiera, tenemos 3 libros, o sea, 3 libros, millones de palabras, millones de páginas, 10 mil millones de posibilidades, ni sé cuántas son. Y antes de que hiciera cualquier cosa, yo escribí una cosa en un papelito. ¿Se acuerdan? Sí. ¿Puedes venir aquí al frente, por favor? ¿Quién tiene el papelito? Sí. Ah, yo ya, de hecho. Ok, ven. No, párate tú. Quiero que, por favor, abras el papelito y enseñes a todo el mundo qué dice este papel. Bien inspirados, con algo en la mente que los ayude a seguir sus sueños, sus proyectos.
Muchísimas gracias, Diego. La verdad, nos dejaste todos con el ojo cuadrado. Antes de terminar, nada más quiero pasarles el dato del próximo evento. Es el 14 de octubre en las instalaciones de WeWork. Está padrísimo el lugar. Y el tema va a ser transparencia. Lo vamos a estar recordando por las redes, pero nada más para que, por si quieren agendar también la fecha de registro, siempre es el lunes anterior del evento. En este caso va a ser el día 10 a las 11 de la mañana, para que no se queden sin lugar. ¿Le pueden dar siguiente? ¿Vale? Bueno, nada más, iba a compartir el correo de nosotros, que es mexicocity@creativemornings.com, y les voy a decir por qué. Les comparto que este es mi último año como host de Creative Mornings México. Después de 2 años de haber iniciado Creative Mornings aquí en el DF. No es cierto. No se preocupen, porque es hasta diciembre. O sea, aquí voy a andar hasta diciembre, pero queremos avisar a la comunidad con tiempo, porque estamos haciendo una convocatoria abierta para los que se quieran postular para ser el nuevo líder de la comunidad y de el equipo increíble que tenemos, que es lo máximo. Entonces, los que estén interesados o conozcan a alguien que pueda, tenga el perfil ideal de Creative Mornings, entonces nos escriben a mexicocity@creativemornings.com. Como les digo, va a ser hasta enero que inicie la siguiente persona, que venga con ideas frescas. Y pues obviamente yo voy a andar aquí, no voy a ir a ningún lado, voy a seguir en contacto con la comunidad local y lo hago. Entonces, bueno, ya terminamos, vamos a continuar con el desayuno abajo. ¿Quieren tener preguntas y respuestas con Diego antes de seguirnos? ¿Sí? ¿Diego? ¿Quién tiene alguna pregunta? Sí, ahora sí, les puedo hablar. Les pido, por favor, que sean... Pero para que ellos sean... Les pido, por favor, nada más ser breves en las preguntas y que si sean preguntas, si lo quieren felicitar, al rato lo pueden hacer. ¿Quién tiene una pregunta para Diego? Levanten la mano, por favor. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta para las dos? ¿Talento? Hola, soy Lisheva. Bueno, tengo un niño de 11 años que creo que se parece a ti. Si él quisiera seguir un camino similar a donde lo dirías que vaya, que se encamine para aprender cosas de este estilo. Para aprender magia, ¿no? Sí. Pues en México no hay mucho, en realidad. Fue un camino muy autónomo. Pero podría recomendarle algunos libros. Para empezar con las cosas básicas de la magia y el mentalismo, hay algunos libros, si él quiere puede empezar a través de los libros, y hay una gran escuela de magia en Madrid, el grandioso Juan Tamariz. Esa es la única que realmente él podría aprender ahí, pero yo creo que él podría empezar con unos libros, yo le podría recomendar. Sí, es súper autodidacta esto, no hay muchas escuelas, como dos. Gracias. Tenemos otra pregunta. Hola, yo soy Daniel. Me gustaría saber qué miedo aún no has podido superar y por qué. ¿Qué miedo aún no puedo superar y por qué? Para mí es más. Sí, hay momentos en la vida que yo a veces todavía digo, me siento un poco incierto de lo que va a pasar en el futuro, en mi carrera, o cómo va todo a seguir. Yo tengo mis grandes metas y sueños, y a veces me entra el miedo de qué tal si no lo logro, ¿no? Ya es un miedo muy viejo, la verdad, que ya hoy en día soy muchísimo más dinámico con él. Básicamente creo que está muy relacionado a qué pasa si no logro mi sueño, ¿no? Y todavía ahorita las metas que tengo. Simplemente cuando llega otra vez, porque no es lo que dejan de llegar los miedos, siempre regresan y tal vez regresa exactamente la misma idea, pero yo me he dado cuenta que siempre estamos puliendo un poco más profundo. Yo nunca siento que como que ya regresé otra vez, de que diste pasos atrás, eso para mí no existe. Realmente cada vez puedo convertirme yo en más y más confianza a través de aceptar este miedo que tal vez me ha llegado miles de veces en la vida, y ahí es donde viene la constancia, en el momento presente. Gracias, otra por acá. Hola, Diego. Hola. Bueno, gracias por venir, me encantó la plática increíble de la magia. Gracias. Comparto mucho como tu visión también.
Gracias. Pero te quería preguntar, cuando diste la plática, hablaste de un momento, bueno, que lo que más te importa es el momento presente, ¿no? Sí. Y diste el ejemplo del mago que... Kenkise, sí. Ajá, que lleva... Bueno, se crea un momento que la mente se pone en blanco. Exacto. Eso sí. Esa es la magia. Pero cuando, o sea, explicaste que el ejemplo de te lleva el mago de un lado a otro y luego hiciste el punto del presente. Entonces, ¿cuál es la conexión? ¿Cómo entendiste? Cuando te das cuenta que cuando te lleva de punto A a punto B y tú cruzas un puente, te sientes durante la magia, es una metáfora, pero llegas cuando termina la magia y tú volteas, no hay puente, entonces no sabes cómo llegué aquí. Y en ese instante es ¡pum! Cuando la mente se pone en blanco y estás 100% en el momento presente, okay. Donde todo es posible. Este es el momento. ¿Una pregunta más? ¿Cuál es la magia que más te ha sorprendido en tu vida? ¿La magia que más me ha sorprendido en mi vida? Pues instantáneamente, la verdad, me llegó a la mente mi sobrino Liam. Entonces, supongo que mi sobrino Liam. Supongo que me hizo sentir algo que yo nunca había sentido en la vida. Sí. Pues en gran parte, sí. Sí, físicamente, ¿qué tanto te ha costado? Hay diferentes ramos, hay diferentes cosas que hacen una magia. Hay una parte muy física también, pero depende de qué estás haciendo. En el mentalismo es una rama que es casi 100% mental, en donde no hay nada, no hay muchas cosas físicas, pero en la magia, por ejemplo, en la magia de cerca, ahí es donde sí, con las cartas, con las monedas, con los anillos, es muchísima práctica, épocas de mi vida que yo practiqué entre 7, 9 y horas diarias. Y ahí sí es donde entra cuando manejo objetos, cartas, y ahí sí entra muchísima práctica. Gracias. Vamos por la última pregunta. Hola, Diego. Hola. Yo soy Borobán. Y platicabas algo, me llamó mucho la atención de estar consciente de ti mismo, de que desde niño lo trabajaste, ¿no? De la perfección, el amor, la sabiduría infinita, algo así más o menos recuerdo que sí. Hablaste. Sí. Y que luego hiciste un retiro de 6 meses para meditar. Uh-huh. Y que procesaste, entendiste muchas cosas, te conociste a ti mismo. Entonces, yo hace algunos meses como que tuve un acercamiento intensivo a la neurolingüística y son cosas similares, ¿no? Que te conoces y ves cómo funcionas. Claro. Y lo que yo descubrí es que también tienes como ciertos hitos de logros de cosas que logras procesar. Claro. ¿No? Entonces mi pregunta es, en ese proceso de conocimiento, de autoconocimiento, ¿cuál puede ser como el logro que más importante que dices, esto fue lo más importante que ya logré procesar, que esto es algo trascendental, vamos? Claro, pues para mí fue el punto número uno del que hablé, fue cuando yo encontré ese espacio dentro de mí, que yo siento, para mí es un espacio que es todo, todos somos eso, nada más que nunca le ponemos atención, hay tantas cosas ahí encima, se nos olvidó, y lo damos ya como por hecho. Y ese espacio fue la primera vez, cuando yo lo sentí, yo sentí que yo era todo en un momento y en ese instante ahí dije, esto es lo que yo realmente soy. Fue de los mejores momentos de mi vida, realmente lo que yo era, este espacio que permite que todo sea. Gracias. Gracias.